Jamás. Y fue pues es una casualidad de la vida, como te decía, con un grupo de amigos que pensaron que si llevaban una chica iban a tener patrocinadores, y de esa forma fue pues como yo me sumé a esa expedición, a esa primera expedición en el año 97. Muy curioso también, porque no aprendí a andar en bicicleta hasta que ya era mayor, ¿no? Tenía 37 años cuando aprendí a andar en bicicleta, y fue precisamente pensando en llegar al campo base del Everest en bici. La primera vez que vi la montaña, que vi el Everest, pues fue en esa travesía en bicicleta. Conseguimos pues eso, cruzar toda la cordillera del Himalaya, cuando entonces pues eran todo pistas y caminos, que aquello pues vamos, era totalmente una aventura que hoy en día pues ya son 1000 kilómetros de carretera desde que está China en el Tíbet. Bueno, estuve más de 10 veces por encima de 8.000 metros, aún a pesar de todas esas veces, pues cumbres de más de 8.000 metros, seis cumbres de más de 8.000 metros. Por el medio también hice las 7 cumbres, y luego, pues bueno, estuve ahí un par de años también parada, no parada tampoco, porque hice otras cosas, me detectaron un cáncer en el año 2009, y ahí pues era, bueno, para mí aquel año era mi año 10, porque, o sea, lo tenía todo, ¿no? Tenía pues eso, un proyecto muy bueno, tenía patrocinadores, que ahora ya es más complicado también conseguirlos en la época en que estamos. Y sí que, pues eso, tuve que bajar un poco el ritmo. Aún así me fui igual a una montaña de estas. Los médicos me dejaron marchar porque, un poco lo que comentábamos antes de la cabeza, porque yo creo que la cabeza es muy, muy importante, y cuando estás, pues, tienes una meta, un objetivo, pues, ante una cosa de estas como un cáncer, pues, es más fácil también salir, ¿no? Porque tú tienes un proyecto y algo por lo que luchar. Y de esa forma pues sí que me dejaron hacer también pues eso, una escapada. Y pasaron esos 2 años y me dije, digo, yo tengo que volver a intentar, volver a estar a 8.000 metros de altura. Y así fue como me fui al Kanchenjunga, que es la montaña que vamos a ver hoy, la película. Claro. Los médicos yo creo que me vieron tan ilusionada que al principio me dijeron, no le podemos decir nada. Pero claro, cuando llegó la hora de marcharme, pues ya me dijeron, no te puedes ir. Pero pensé, digo, bueno, a Nepal no me puedo ir, pero sí que me puedo ir a Pakistán en julio, que es la época buena de Pakistán. Y entonces les dejé ya un poco y me dice, oye, pues mira, si te vas a morir, por un mes te vas a morir igual, con lo cual, dice, mira, tu decisión ahora mismo yo creo que es lo más importante, y te vamos a dejar marchar un mes. Y de esta forma pues me fui al Broad Peak. Es muy importante, yo creo que lo más importante es eso, que tengas una meta, que tengas algo por lo que te levantas todos los días por la mañana, y aunque te encuentres mal, dices, tengo que luchar por esto y tengo que salir adelante porque la montaña me está esperando, o si tienes niños, pues tus niños, o tu trabajo, o vamos, cada uno tiene su objetivo y su meta, y hay que estar pensando en eso, ¿no? No te puedes sentir nunca una persona enferma. Para mí es un honor pues compartir cartel con toda esta gente, ¿no? Desde Cecilia Buil a Alex, que es un buen amigo, que ha estado el jueves, creo, que estuvo él. Y la verdad es que es todo un lujo, y felicitarles y darles una enhorabuena, porque la verdad es que conservar esto en los tiempos en que estamos, pues también tiene que ser muy duro y a base de mucho trabajo. Ese reto, después de haber pasado el cáncer, después de esos 2 años de tratamiento, y ese reto que era volver a estar a 8.000 metros, y la suerte que tuve pues de haber llegado a esa cumbre, ¿no? A la cumbre del Kanchenjunga. Yo creo que se va a ver muy bien el sufrimiento, porque mi forma física, bueno, todavía no estoy al 100%, y sí que se va a ver, pero también se van a ver esas ganas tan grandes de llegar arriba.
Grabando. Sí. Bueno, vamos allá.